muy buenas tardes para todos los achicultores y sachamentores. Hoy estamos en un día de esos interesantísimos. Hoy estamos en la conformación de lo que va a ser CENISACHA, el Centro de Investigación del Sachainchi, una iniciativa que por propuesta del doctor Jaime Restrepo Cuartas, desde que era director de Colciencias, había planteado que si queríamos avanzar realmente y ser competitivos, deberíamos invertir en investigación y alinear esfuerzos de muchas universidades y centros de investigación, de particulares, de diferentes investigadores, para ser capaces de entrar en este proceso. Hoy vamos a estar conectados con el investigador, el ingeniero agrónomo Pedro María Sánchez. El investigador Pedro María Sánchez fue investigador de CENICAFE, uno de los centros de investigación más importantes del país. Tratemos de recordar qué son los CENI. Los CENI son centros de investigación de... En Colombia se desarrollan una cantidad de CENIs. Está CENIPALMA, es un gran centro de investigación que hizo el esfuerzo por entender la palma y ponerla en un escenario competitivo. Está CENICAFE, es un poderoso centro de investigación con sede principal en Chinchina Caldas y con desarrollos en todo el país. Está CENIPAPA, está CENICAÑA, que queda en el Valle del Cauca. Entonces, son centros de investigación con áreas definidas de valor, con un producto específico bajo el cual se genera el desarrollo o el valor. Esta propuesta, entonces, busca, con toda la ayuda de ustedes que hacen parte de este proceso, pues ser capaces de avanzar a un centro de investigación en 6 grandes áreas del conocimiento. Las personas de ustedes que ya se inscribieron en la ficha de inscripción para ser parte de CENI van a encontrar 6 opciones y dentro de cada una de las opciones, pues digamos, la más acomodada a su capacidad de investigación. La primera gran área del conocimiento, entonces, va a ser el área agro, el área agrícola, que tiene que ver con las colectas, mejoramiento genético. Las colectas es todo ese germoplasma que se encuentra nativo en Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, digamos, en nuestra Latinoamérica, para evaluarlas y ver qué posibilidades tienen y qué usos o valores importantes tienen en aceite, en proteína, en resistencia a plagas y enfermedades. Y ahí conecta el mejoramiento genético. Y del mejoramiento genético, pues es un proceso, una ciencia que aplica muchísima estadística y matemática, además de fisiología, para entender la especie y seas capaz de saber de esa especie cómo llevarla por concentración de genes a una tendencia o a una necesidad de la industria, de la solución a problemas, a enfermedades, a plagas. Luego está toda la parte de la fisiología, que tiene que ver con fertilidad, con extracción de nutrientes, con la capacidad fotosintética de la planta, con los ciclos, con la concentración o no de aceites en cada momento. Tiene que ver también eso con las áreas, con las podas, con las densidades, es toda una ciencia. Está la fitopatología, que tiene que ver con todo el mundo de las plagas y las enfermedades. Todo esto todavía estamos en la primera gran área del conocimiento, el sector agro. Luego hay otra que tiene que ver con la poscosecha, que tiene que ver con cosechar después de que se cosechan los frutos, cómo se almacenan, cómo se secan, cómo se descascaran, cómo se transportan, cuánto tiempo duran, bajo qué condiciones deberían almacenarse o no almacenarse para garantizar su calidad. Y así son 6 áreas. Eso es lo que vamos a tener la oportunidad de ver hoy con un investigador que lo ha hecho de la vida real. El profesor Pedro María, en CENICAFE, trabajó en toda la estructura, en todo este proceso de investigación y tiene absolutamente claro, no solo el mundo de los proyectos, porque además es una persona con una especialización en el mundo de proyectos, tiene muy claro el árbol de problema, la lógica de cómo ver un problema y cómo solucionarlo, sino que además, al haber estado en CENICAFE, pues tiene una claridad muy amplia de cómo hacer el proceso. Con él entonces vamos a estar en unos minutos. Antes de avanzar, quería pues saludar a todos los que están en este momento participando. Elmer desde el Carmen de Bolívar, David Quijano desde Caquetá, Daniel Calle nos saluda, no sé de dónde nos saluda Daniel, Edwin Cárdenas desde San Cayetano, qué bien. Carlos López, como siempre, desde Argelia, Cauca. Rafael Rojas nos acompaña desde San Alberto, Cesar. Bueno, tenemos una serie de personas. La doctora Margie Rojas de Faban, qué bien. Saludes, doctora Margie. Miriam Gallego, bueno. María Eugenia Porras desde Garagoa. Don Heriberto Páez, muy bien.
ya estamos una serie de personas que estamos interesadas en este tema de la investigación. Valentina, te consulto, el profe Pedro María ya está, para que vayamos entonces a un video, les contamos un poquito qué es el Grupo Sumasacha, pero antes de pasar a eso, si Valentina tiene señal, me gustaría que nos regalara un aviso parroquial que tenemos. ¿En qué consiste? En que estamos buscando dentro del Grupo Sumasacha una persona, una persona que esté formada y que tenga habilidades en el mundo de programación web. El Grupo Sumasacha empieza a crecer y una de las necesidades que hoy tiene es tener una persona en programación web. Si tú tienes habilidades, si eres programador web, si te gusta este mundo de la programación web y has desarrollado unas capacidades y quieres hacer parte del ecosistema Sumasacha, específicamente en esto, en la capacidad de coger contenido, administración de las páginas, la programación, conocer algo del código para todo este tema de la programación web. Es muy necesario, si estás interesado o interesada, no tienes que estar en Bogotá, puedes estar en una de las ciudades del país, incluso si estás en otro país de los donde está el grupo, si estás en Ecuador o si estás en Honduras o en Costa Rica y tienes estas habilidades, también puedes participar desde allá. Es el tema de la programación web para las diferentes páginas del ecosistema para lograr llevar un contenido coherente y claramente aplicable para todos los sachicultores, sachamentores de Latinoamérica. Entonces, si estás interesado, por favor escríbenos a dirección@sumasacha.com y te explicaremos un poco más en qué consiste y cómo puedes participar haciendo parte del ecosistema. Bueno, vamos al video del ecosistema de Internacional Sumasacha y ya regresamos con el profe Pedro María Sánchez. Somos International Sumasacha, un ecosistema empresarial agroindustrial inclusivo liderado por Biorrefinería y Agroindustrias Ecuador G2, empresas hermanas de Colombia y Ecuador. A través de la Sacha Inchi y otras especies de nuestra biodiversidad latinoamericana, buscamos mejorar la nutrición y bienestar de las personas mediante una producción sostenible, ambiental y social. Esto es posible gracias al trabajo de 2.218 agricultores, quienes además de ser proveedores de materia prima, se organizan en unidades empresariales para desarrollar e innovar superalimentos como el aceite extra virgen de Sacha Inchi, nueces, snack, torta extruida y el polvo proteico hidrolizado que aportan al bienestar, la salud y la belleza del ser humano. Productos ideales para las industrias alimentaria, cosmética y farmacopea. De esta manera, nos hemos convertido en un motor del desarrollo regional, obteniendo certificaciones en producción orgánica y seguridad alimentaria. Somos International Sumasacha, un ecosistema para ti y para el mundo. Hola Pedro, profe Pedro, ¿cómo ha estado? Profe, no te escuchamos. ¿Cómo sigue funcionando el micrófono? Yo no te escucho. No sé si los demás te están escuchando. Si por favor alguien nos hace reporte si el profe Pedro María Sánchez se le escucha. No, yo no le escucho. Bueno, vamos a ver cómo vamos solucionando el problema técnico con el profe Pedro María. Mientras el profe Pedro María hace la investigación, ¿quién es el profesor Pedro María Sánchez? El profesor Pedro María Sánchez es el enlace, todo lo que tiene que ver con proyectos estratégicos de la Universidad de Santander con respecto a unas líneas del sector agro. Él ahorita nos contará un poquito más. Tiene toda una capacidad y un conocimiento, como ya se los decía, en el tema de proyectos y en el tema de investigación. Profe Pedro, ahí, no nos escuchas. Tú nos escuchas, pero nosotros no te escuchamos. ¿Y con el micrófono? No, no, no te escuchamos. Hay algo cerrado. Bueno. Vamos a seguir ahí intentando un instante a ver cómo logramos la conexión con el profe Pedro María. Pero básicamente hoy teníamos un interés claro de entender el proceso. Valentina, si nos muestras una presentación que había,
que construyó, esta presentación es la básica que construyó el profe Luis Felipe Gutiérrez. El investigador de la Universidad Nacional, profesor Luis Gutiérrez, construyó un derrotero en un evento que hicieron con varias universidades de lo que deberían de ser las bases de investigación si queremos realmente ser competitivos y avanzar en investigación. Entonces había un tema agro, un tema de post cosecha, un tema de todo lo que tiene que ver con la maquinaria y desarrollo para los procesos, un tema de valoración, de agregación de valor a los productos, un tema de pruebas clínicas y al final un tema de mercados. Sobre estas grandes líneas fue que participamos. Profe Pedro, ahí hablas. No. No sé si es cuando se abre la pantalla, si ustedes le escuchan allá y yo no le escucho acá. Me confirman. No se le escucha. No lo escuchamos. Carlos, no lo escuchamos. No lo escuchan. Valentina, ¿y cuál podría ser la solución? ¿Reconectarse? Porque él tiene buena señal de internet, puesto que lo vemos muy bien. Tiene que ser. Lo está haciendo desde el celular o desde el computador. No sé. Creo que computador le entiendo. Desde el PC, desde el computador. Sí, muy bien. ¿Qué tal si lo haces por el celular? Por el celular. Vamos a darle un tiempito. Por los dos, dice él. Ni el uno ni el otro. Bueno, esto es parte de los procesos de la tecnología. Wilson Fernández nos saluda don Jadive Polanía nos saluda, Faber Antonio Chávez, don Faber, ¿cómo ha estado? Dice que no se oye. Bueno, vamos a estar aquí terminando el proceso y a ver, tenemos que ser capaces de alguna manera de hacer funcionar el bendito equipo. Pero mientras el profe Pedro María Sánchez se conecta, quiero que veamos qué es lo que queremos hacer hoy. Como ustedes tuvieron la oportunidad, desde la propuesta de CENISACHA, se lanzó una inscripción en la que participaron un grupo de personas importantes. Valentina, si nos muestras la presentación desde la ficha de inscripción de Google Docs, ¿quiénes son y cuántas son más o menos las personas que se conectaron desde las diferentes líneas? Entonces, como les decía, 6 grandes líneas y desde todo el país y desde varios países, pues las personas podrían conectarse a participar. Si me regalas, Valentina, la diapositiva del 2. Perfecto. Hubieron 229 personas que participaron en la convocatoria para ser parte de CENISACHA. Aquí vamos a ver claramente estas 229, dónde son las regiones, departamentos o países donde se conectaron. Cundinamarca tiene el 21%, 21,8, casi 22%, con 50 personas que están interesadas en jalonar investigación. Investigadores, agricultores, profesionales de diferentes áreas que dicen, yo quiero participar en investigación. La segunda gran región en participar con el 14%, fue el departamento de Antioquia. 32 personas del departamento de Antioquia deciden asumir este reto de hacer parte del centro de investigación del Sacha Inchi. La tercera región con el mayor porcentaje fue 8,7, que está con el departamento de Santander. 8,7 en la parte de arriba. No sé si a Valentina se le pegó la máquina, pero bueno. Santander, 20 personas con el 8,7. Luego sigue la franja verde, que si no, esa es el Valle del Cauca, el departamento de Valle del Cauca es el cuarto jugador con 13 participantes en investigación. Le sigue el Violeta en la parte de abajo y Bolívar con 10 participantes, 4,4. El verdecito que hay debajo del 21,8 sería el próximo renglón, también con 4,8, un poco más fuerte, perdón, que el anterior. Córdoba con 11 participantes, 4,8, y el verde a mano, el verde y naranja a mano derecha arriba, que serían como los otros dos que le siguen. El Tolima con 13 participantes, bueno, ese es mayor, 5,7 y con 14
otros países. Miren, participantes de otros países, hay 14 participantes, el 6,1, principalmente Honduras y Ecuador. Una persona de Costa Rica, tres personas de Honduras y el resto son ecuatorianos que toman de hacer parte de esta gran iniciativa. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se quiere con esta gran iniciativa? Si nos muestras, Valentina, la siguiente diapositiva, podemos ver en qué áreas del conocimiento hubo interés de participación. Entonces, estas fueron las áreas de conocimiento de mayor interés. Estuvo en el primer renglón con el 32,8%, está el sector agrícola, la colecta botánica, el mejoramiento genético, nutrición, todos estos factores del sector agro fueron, digamos, donde se logró el mayor interés de los participantes. Voy a ver si yo puedo desde aquí ver en mi pantalla un poco más amplio esta información. Denme un instante. Me gustaría que si tienen alguna pregunta en este proceso, pues por favor la vayan haciendo. Les pido un poco de disculpas porque a veces todas estas máquinas, como ya se dieron cuenta, funcionan, como dice un amigo mío, las máquinas funcionan cuando quieren. Eso no debería ser porque las máquinas no tienen deseos por ahora. Hay que ver con la inteligencia artificial si terminan teniendo deseos, si terminan queriendo o no queriendo. Listo. Estoy aquí en CENI, área de industria, maquinaria, mercado agrícola. Bueno, entonces estaríamos en proyectos. Denme un segundo, les voy a pedir que vayan haciendo preguntas si tienen, que las podamos responder enseguida. Mientras, buenas tardes desde Bogotá, dice Cecilia, Carmen, saludos, Freddy Stámara, desde San Jacinto. Hombre, dices bien, bien. Trabajador bien juicioso, es de los más acuciosos en todo este proceso. Carlos desde Argelia, los de Tambo, denme un instante que ya entré. Carlos, buena tarde. Hola, profe, ya tenemos señal, qué bien. Un tema técnico aquí de un equipo, es que estoy fuera de Bucaramanga, estaba en campo, estoy en una población rural y pedí prestado un portátil aquí en la oficina de la entidad con la que estoy haciendo hoy un trabajo, precisamente desarrollo del sector agropecuario. Profe, ese es un mundo. Profe, hay una cosa muy interesante suya y no me gusta decirla mucho en público porque por egos, pero es usted de las personas que más conocimiento ha desarrollado en corto tiempo de todo el mundo de Sacha Inch. Discutía yo con alguien quién era la persona que más conocimiento ha acumulado en corto tiempo sobre todo el tema de Sacha Inchi y por mucho es usted la persona que ha logrado como una esponja asimilar todo este conocimiento, pero esto tiene unos antecedentes y yo quisiera que usted nos contara un poquito a todos los sachicultores quién es el profesor Pedro María Sánchez y por qué Pedro María Sánchez ha sido capaz de recoger información, no solo del tema agro, sino incluso la búsqueda de mercados en otros continentes. ¿Quién es el profesor Pedro María Sánchez? Ok, yo nací en Bucaramanga a principios de la década del 60. Estudié ingeniería agronómica en Tunja. Hice una maestría en administración de empresas, administración de negocios. Infortunadamente, en el momento de elaboración del trabajo de grado, se presentó un percance de esos críticos en la vida y no pude terminar el trabajo de grado, por lo que no pude graduarme, pero acumulé un poco de experiencias y de conocimiento en esa maestría que se aplicó a muchas actividades del sector agropecuario. Dedicado a la ganadería desde hace 35 años y trabajé con la Federación de Cafeteros durante 22 años manejando el programa de experimentación en los dos Santanderes que está escrito al Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFÉ. Llegué al mundo de la Sacha, a ver, eso es... Pero venga, yo quiero hacer aquí un paréntesis porque usted lo dice de 22 años y lo cuenta en 3 segundos.
Pero estar en Cenicafé, ¿qué es? ¿Cenicafé qué es? ¿Y qué es para los achicultores? Muchos achicultores saben qué es el café, pero no saben qué es Cenicafé. Cuéntenos un poquito qué es Cenicafé. Estando dentro del centro, dentro del Cenicafé, lo decía y por fuera lo ratifico y creo que es válida la argumentación que yo doy del rol de Cenicafé en el mundo. Es el principal centro de investigación de agrícola en el mundo dedicado a una especie. Tenemos centros de investigaciones agrícolas en Europa, Estados Unidos, en Brasil, en Embrapa, por ejemplo, pero están dedicadas a muchas especies agrícolas y actividades pecuarias. Dedicada a un cultivo, Cenicafé es de lejos el centro de que acumula la mayor cantidad de trabajos en desarrollo. Cuando yo me retiré hace 4 años, tenía en ese momento tal vez unos 512 trabajos de investigación en desarrollo y tenía alrededor de unos 60 investigadores en todas las áreas y líneas del conocimiento alrededor del cultivo y también de la transformación y avanzando hacia usos del café. Yo creo que Cenicafé es la guía para los demás centros nacionales agrícolas y pecuarios. Bueno, pecuarios no hay, agrícolas de no solo del país, sino de nuestra región, de la región intertropical, de los países que estamos en la zona intertropical. Es un referente porque lleva, 38, va para los 88 años de haberse fundado y todavía el conocimiento del café no se ha construido. Entonces, allí se adquirió muchas experiencias, mucho conocimiento y sobre todo esa oportunidad de poder trabajar en diferentes áreas del conocimiento alrededor del cultivo del café, que es posiblemente lo que se aplicó a Sacha desde mi llegada al cultivo hace muy pocos años. Claro, pero además, como usted lo dice, es un referente para todos los demás centros de investigación. Muchas investigaciones realmente nacen en Cenicafé y empiezan a aplicarse en otra cantidad de cultivos y de líneas de desarrollo. Como usted lo dice, creo que todos los que hemos estado en Sacha, de alguna manera tenemos un antecedente que tiene que ver con el conocimiento que nos impartió el mundo del café y toda esta investigación de café. Profe, le hago una pregunta. ¿Usted sabe quién funda Cenicafé? Cenicafé fue por una decisión de un Congreso Nacional de Cafeteros en 1938 decidió constituirse la primera granja experimental de investigaciones de café. Por allá hacia finales del 39 empezó las actividades en ese tema. Y eran investigaciones básicas en agricultura. Esa granja empezó a funcionar en norte de Santander. Luego se fue diseminando las granjas experimentales por todo el país. Y hasta hace unos 10 años, pues se tenían 21 estaciones experimentales dedicadas a la validación y la experimentación en campo en las diferentes ofertas ambientales que Cenicafé acuñó un término para esa condición que es el ecotopo, que es un referente que en Sacha ya lo estamos aplicando bajo ciertas ofertas ambientales, qué materiales genéticos pueden desarrollarse mejor para cada ambiente. Le cuento solo desde mi poco conocimiento en el tema, pero de mucha admiración. En Colombia somos buenos para imaginarnos grandes héroes del exterior o grandes criminales que los vemos como héroes. Digamos que tenemos toda una locura para eso, pero no valoramos ciertos individuos que fueron extraordinarios en la historia de nuestro país. Uno de ellos es el señor Manuel Mejía Vallejo. Y Manuel Mejía, sí, el fundador, digamos que al final de la Federación Nacional de Cafeteros y de mil cosas que hoy conocemos en Colombia, bueno, mil por exagerar, porque yo como buen país exagero, pero Manuel Mejía Vallejo es uno de los fundadores de Cenicafé. Y él decía que si no se hacía investigación, pero estamos hablando de comienzos del siglo pasado y ya tenía claro que había que hacer investigación si queríamos ser competitivos. Y en lo que hoy es la Fundación Manuel Mejía Vallejo en Chinchina Caldas, hay un gran trabajo de investigación de toda la historia de este magnífico colombiano y latino que generó muchísimo conocimiento. Profe Pedro,
Esto le permite a uno entender por qué usted ha logrado en muy poco tiempo generar un gran conocimiento. Usted viene de una escuela de investigación que es Semicafé, y cuando puede coger ese conocimiento que ya viene de toda su construcción, más su maestría, más su pregrado en agronomía, pues tiene una capacidad de impactar fuertemente en lo que puede ser la Sacha. Pero usted hace un tiempo importante está con UDES. ¿Qué hace el profe Pedro María Sánchez en UDES? Listo. Yo quiero cerrar esa etapa de Semicafé con la siguiente situación jocosa que con mis amigos más cercanos en Semicafé analizaba. Yo les decía que yo no era investigador, ellos eran los investigadores. Yo era el administrador de la investigación en los dos Santanderes. Entonces, eso da una capacidad mayor de poder acumular información sobre muchos aspectos del cultivo. Y pues, en las estaciones experimentales manejamos específicamente el primer eslabón de la producción agrícola. Entonces daba oportunidad para relacionarse con muchos temas y con muchos investigadores. Entonces, desde el punto de vista de estructura, yo no era un investigador, dirigía un centro de investigación regional, lo administraba y allí aplicaba los experimentos de campo, las evaluaciones de campo que un comité de investigaciones aprobaba. Entonces, eso da un bagaje muy amplio, permite tener un cúmulo de experiencias grandes que, claro, eso trasciende en la vida y lo va uno aplicando en cualquier área. Profe, yo llego... ya lo quiero encorchar a usted. José Gregorio Bello Bravo ya tiró una corchadora y le dice, pregunta, profe, si tiene conocimiento por dónde entró el café a este país, Colombia. Ese es corchador, ese... Sí. No es corchadora. Esa es la pregunta del 5, como dijo un amigo en un compañero precisamente de Semicafé cuando hacía su sustentación oral que nos tocaba cada año, en 10 minutos resumir nuestras actividades. Y le hicieron la pregunta y dijo, esa es la pregunta del 5, porque esa es la única que me sé. hay varias teorías de la entrada de café. Primero se habla que entra por Venezuela, por los lados del norte de Santander, y viene la historia del padre Romero, presbítero en Pamplona, luego en Río Negro, Santander, y como penitencia a la multitud de pecadores que aún existe hoy en día, entonces les ordenaba la siembra de plantas de café. Hay otra teoría que entra por el Orinoco, inclusive hay evidencias cercas al Orinoco de algunas plantaciones pequeñas o algunos cultivos de patio, de solar pequeño, pero de ahí por las congregaciones de religiosas he llevado inmediatamente al Cauca y allá se hace otro desarrollo. La conclusión sí es de su origen es que entra por Oriente, entra por Venezuela a Colombia y se desplaza rápidamente por nuestra cordillera oriental y llega a la región de Antioquia. Y más que, como Carlos lo menciona en algunas ocasiones, más que por la berraquera del Paisa, es por la fertilidad de los suelos de cenizas volcánicas que hay en la cordillera central. Y por eso se irradia un poco más al sur de Antioquia, en la época de la colonización antioqueña en el sur, el viejo Caldas y en esos tres departamentos se incrementa el tiempo. Quindío, Caldas y Risaralda, pero es la fertilidad de los suelos y las propiedades físicas de esos suelos provenientes de cenizas volcánicas. Nuestra cordillera, la cordillera oriental, es una cordillera un poco difícil desde el punto de vista de suelo para el manejo de la agricultura. Ahí quiero cerrar la etapa de Semicafé y entremos ahora a la pregunta. Básicamente no es que los paisas sean berracos, sino que tienen buenas tierras. Buenas oportunidades y las saben aprovechar. Y claro, ¿no? Y bueno, y en todo el país, pues hay, ese es como el estereotipo, pero no, los desarrollos se ven en todos los departamentos, en todas las regiones del país se ven hechos evidentes de desarrollos en un área o en otra área. Indudablemente que es eso. Hay liderazgo, sí, por regiones, pero. Coincide su pregunta con su respuesta con la pregunta que hacía José Gregorio, hiciera corchadora, porque él tenía la respuesta. Entonces ella dice,
Si vamos a la historia, el café entró por los llanos araucanos provenientes de Venezuela. Por eso es que Tami, Casanare y la región... Támara. Creo que dice que por Casanare. Támara. Támara, Casanare y la región de Tami. Sí. Entonces, sí, usted tenía claro, era de Venezuela por las dos regiones. Hay una que entró por arriba y una que entró por abajo, por Arauca. Bueno, muy bien, profe. Profe, usted luego... y se ha convertido en una pieza fundamental. Yo lo digo porque la iniciativa del ecosistema con UDES data desde que el doctor Jaime entra como rector a UDES, pero no se logra consolidar y no se logra avanzar realmente hasta su llegada. ¿Por qué llega usted a la universidad y cómo adopta usted esta dinámica de Sacha? Y cuéntenos un poquito cuál es esa experiencia y su visión que tiene hasta ahí, para que luego avancemos ya en el tema de Cenizacha. Listo. Pero antes de entrar a UDES, yo tuve un año anterior una experiencia, estoy hablando de unos 4 años, una experiencia de Sacha. Un alcalde de un municipio aquí muy cerca, muy vecino donde estoy, o el municipio vecino donde estoy en este momento, me presentó un proyecto de Sacha para que lo evaluara. Hace unos 6 años, 7 años, yo era presidente de la Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Santander y lo evalué y le encontré 11 objeciones. De esas, tal vez 5 o 6 tenían que ver con mercado. Era una propuesta de desarrollo de unas hectáreas de tierras con cultivos, con productores de la región, y yo no le veía patas a esa vaina. Era un estudio de mercado y se refería a unas tiendas naturistas de Lima. Entonces eso no tenía patas. Pues mi respuesta se la di en media hora en un documento formal oficial de la Sociedad de Ingeniero Agrónomo y le decía que eso no tenía sentido desarrollarlo porque había un tema de mercado. También había falencias en el tema de variedades, no estaban identificadas, no mencionaba ninguna esa propuesta, no daba un nombre. No hablaba de densidades de siembra, distancias de siembra, de planes de fertilización. Entonces, un vacío completo y mi respuesta llevó a que ese proyecto no se instalara. Entonces, mi primera experiencia con Sacha fue evitar que el cultivo se desarrollara, pero era de una forma tal vez no la mejor manera, la forma más correcta y menos cuando se involucran a pequeños productores. Yo llego a la UDES hace 3 años, a raíz del conocimiento en la región de que yo me había retirado de Cenicafé y posiblemente tenía disponibilidad. Unas 3 o 4 universidades me llamaron, trabajé en 2 de ellas en ese semestre y me quedé en UDES porque vi que había una proyección interesante alrededor de un cultivo nuevo, un cultivo que no se conocía y bajo un esquema, el esquema del ecosistema a mí me convenció, donde integraba el productor a la cadena de valor. Yo no creo en las cadenas productivas. Las cadenas productivas es una forma de describir un proceso. Yo creo en las cadenas de valor porque allí se ponen pesos y vemos que entre el 8 y máximo el 15-16% el precio final de un producto le llega al productor y el resto se lo llevan los otros eslabones. A mí me llamó la atención eso y la proyección que había. Luego se habla de una proyección de un centro de desarrollo tecnológico en la UDES y todo eso a mí me entusiasmó. Y ese es mi mundo, como usted mencionó en un momento, mi mundo es acá, es el campo. No me encierren en 4 paredes porque ahí yo no funciono. Eso, ahí yo mi organismo y mi mente queda bloqueada. Yo trabajo afuera en el campo. Entonces todas esas proyecciones me gustaron, me interesaron y aquí vamos aprendiendo y analizando con mucho criterio constructivo y todo este proceso de desarrollo alrededor de la Sacha Inch. Profe Pedro, dice el doctor Jaime Restrepo Cuartas hace 15 días, el rector, que la universidad tiene un proyecto estratégico con especies proteicas o algo similar y que ustedes tienen un proyecto de un centro de investigación en la parte cálida de Santander, en Sabana, tirando hacia la costa. Cuéntenos un poquito en qué consiste esa visión. Sí, yo llego precisamente a ser parte de, o a conformar, porque no existía el equipo del programa, del hoy denominado Programa
estratégico de agroindustria y plantas proteicas, donde incluye Sacha Inchi y incluye Moringa en ese programa. Y las incluye por toda la trayectoria, especialmente el doctor Jaime Restrepo, que ha tenido alrededor de la Sacha Inchi y el conocimiento y la expectativa que hay sobre la Moringa. Entonces yo entro a ese programa y entro a liderarlo, y hemos desarrollado o formulado una serie de propuestas conjunta con varias instituciones y organizaciones del ecosistema y por fuera del ecosistema para convocatorias internacionales y nacionales para ejecutar en Colombia y por fuera de Colombia. En eso hemos logrado un aprendizaje. A la par, la universidad, además de ese interés, la universidad tiene tres programas estratégicos, uno es este, además de ese interés se volcó hacia la constitución de un centro de desarrollo tecnológico, además de un instituto de investigación. Pero el centro de desarrollo tecnológico está más unido a estos temas de validación y de extensión, de comunicar resultados a los productores. Por eso está escrito a la Vicerrectoría de Extensión de la universidad, de la cual yo... ¿Tiene una referencia tecnológica de extensión? Sí, en el Centro de Desarrollo Tecnológico se hace validación de investigación, investigación aplicada. No se puede hacer en un Centro de Desarrollo Tecnológico investigación básica. Se hace formación académica, apoyo a la formación académica, y se hace, pienso yo, lo más importante, la transferencia de ese conocimiento para productores, para investigadores, para docentes, para profesionales, de todo el cúmulo de conocimiento. Allí tenemos planteadas 23 actividades, 14 agropecuarias, 4 agroindustriales y 4 de energía. Por eso el centro se denomina Centro de Desarrollo Tecnológico Agropecuario, Agroindustrial y de Energías. Y está ubicado el predio donde se está construyendo el centro en el municipio de Sabana de Torres, muy cerca, en el Magdalena Medio, cerca a Barranca Bermeja, para efectos de ubicación de quienes están escuchando este conversatorio. Conecta con Santander, conecta con Antioquia, conecta con Sur de Bolívar y conecta cercano con Cesar. Está en el núcleo de tres departamentos, en la región que conecta tres departamentos. Perfecto, sí, señores, exacto. Muy bien, profe, ahora sí, vamos a entrar en materia. Le estaba contando ahorita cuando usted se estaba conectando a todo el público, Valentina, si nos devuelves un poco, le contamos un poquito al profe Pedro María, quiénes se inscribieron, cuál es la visión y que usted nos ayude a definir cómo deberían de ser estas grandes, usted me decía hoy, no líneas, Carlos, son áreas del conocimiento. Pero entonces lo pongo en contexto. En el interés de los latinos, Ecuador, hay dos peruanos, dos personas de Perú que están interesadas en el tema, Perú, Ecuador, Colombia, Honduras, Costa Rica, se inscriben 229 personas. 21% corresponden al departamento de Cundinamarca, el 21,8% que representa el 50%. Valentina, si tocas ahí en el botoncito para que se vea, el 21,8% es Cundinamarca con 50 participantes, le sigue Antioquia con el 14%, con algo así como, toca ahí, vale, en el 14%. No lo recuerdo, Antioquia con el 32 participantes, el 8,7% que es Santander con 20 participantes y bueno, ya están el resto entre 14, que creo que es Córdoba con 11, está arriba, bueno, ahí abajo también está Bolívar con 10, verde y naranja en la parte de arriba son otros, Valle del Cauca con 13 y otros países con 14 participantes. Y en general, cuando vamos a ver en el cúmulo, absolutamente casi todos los departamentos, o sea, cuando digo todos, 26 departamentos tienen participantes en esta iniciativa. En el interés de jalonar un centro de investigación, y encontramos desde investigadores de tallas muy duras, como el doctor Álvaro Cogollo, que es tal vez el mayor botánico hoy vivo que tiene el mundo, es el tipo, la persona que más especies
ha identificado hoy, creo yo que esté vivo, doctor Álvaro Cogollo, director científico del Jardín Botánico de Medellín, se inscribe en el tema agro, en el tema de colectas botánicas. Tenemos al doctor Patricio de la Universidad de Santander, tenemos investigadores como la doctora Ángela del Ecuador, tenemos investigadores en Estados Unidos, se inscribieron personas en Alemania, personas en España, en el tema de mercado, se inscriben personas, bueno, en toda Colombia, en Antioquia hay un grupo importante de investigadores, mucha gente en mercado. Y ahora le queremos mostrar, antes de avanzar en estas áreas del conocimiento, en qué temas se inscribieron. Entonces, como lo definió el profe Luis Gutiérrez en un evento que tuvo con varias universidades, se partieron como de 6 grandes áreas del conocimiento. No, no sé si, y aquí es el área en la que queremos que usted nos ayude a ilustrar. El área agro tuvo la mayor participación, 75, el 32,8, casi una tercera parte de todos fue en el sector agro, que tiene que ver con colectas botánicas, mejoramiento genético, nutrición, ta, 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 ta. El 24,5% en el mundo de la industria, lo que tiene que ver con transformación, desarrollo de producto y producto final, química, bioquímica, todo lo que tiene que ver con producto. Hay un porcentaje importante en mercados, el sexto punto, que también se roba una tajada muy importante, el 19,2%, 44 participantes en todo lo que tiene que ver con estudios de mercado, validación y demás. Le salta el 12% que tiene que ver con maquinaria y proceso. Se ve como la idea de las máquinas y los procesos para hacer esa agregación de valor, saltando a post cosecha, que es el segundo punto, como se describió, que representa el 8% con 20 participantes, y al final validaciones clínicas y pruebas clínicas, que tiene que ver mucho con lo médico, el quinto punto con un 2,2%, 5 participantes de la salud, muy relacionados, todos son médicos, excepto uno que es médico veterinario, pero también médico, o sea, 5 profesionales de la salud, 4 humana y una animal. Este fue como el conocimiento general que se planteó, y lo que queremos, profesor Pedro, es que nos ayude en discusión con los participantes cuáles podrían ser estas áreas de conocimiento y las líneas, como usted lo planteaba, que deberíamos llenar si siguiéramos, y suena feo lo que voy a decir, copiando, pero copiando en el buen sentido de la palabra, lo que ya sabía hacer Cenicafé y cómo lo ha hecho, bien hecho, con todo ese conocimiento que usted por 22 años acumuló en este proceso. ¿Cuál debería ser ese paso a seguir? Vea, yo quiero aquí recordar primero que los centros de investigación del país, los CENIS, Cenicafé, Cenipalma, Cenicaña, Cenicaucho, tal vez el más reciente, Cenipalma. Cenipapa también, todos, Cenipapa tienen su centro de investigación. Todos se orientaron en sus inicios y durante muchos años, en el caso de Cenicafé, desarrollaron solo actividades de investigación agrícola. Era la motivación, éramos un país agrario, posiblemente el 62-65% de la población hace 90 años residía en el campo y teníamos necesidades agrarias. El mundo se fue transformando, se fue agroindustrializando, la demanda de mercados en alimentos nutracéuticos que no vienen de café, pero sí, por ejemplo, de Sacha Inchi, entonces obliga a que los centros también se acoplen a satisfacer unas necesidades de conocimiento para que su producto, papa, café, caña, logre posicionarse y darle agregación de valor, que es lo que finalmente busca. Por eso yo hablo de la cadena de valor. Entonces, históricamente es agrícola el nacimiento. Aquí yo veo una innovación en el nacimiento. Claro, es un centro que se está proyectando a estas alturas, ya muy avanzado el siglo XXI, 2 décadas. Cumplida, ya vamos para, arrancamos el próximo año para la tercera década de este siglo y tiene que ser un centro moderno visionando todas estas áreas del conocimiento alrededor de esta especie. Y tiene que ser así, tiene que ser innovador. A nosotros no nos va a corresponder copiar, porque si lo copiamos estamos mal.
nos corresponde tomar las experiencias y todo el aprendizaje, ese proceso de desarrollo que tuvieron estos, que han tenido estos centros, y colocarnos a lo que el mundo está demandando actualmente y cómo esa demanda afecta nuestra demanda de conocimiento alrededor de esta, de estas especies de Sacha Inchi. Entonces yo veo aquí una estructura que podría dar esas áreas de conocimiento, podría dar origen a la estructura organizativa del Centro de Investigaciones de Sacha, no solo de Sacha Inchi, de Sacha y otras especies de ese campo, ese nativo, de ese monte, de ese bosque. Y está ahí reflejado esos eslabones de la cadena de valor, aquí puestas como áreas del conocimiento, si se quieren disciplinas del conocimiento, si se quieren líneas del conocimiento. Es una discusión de denominación que hay que dar más adelante, con qué nombre nos quedamos, con áreas, líneas o disciplinas conformadas por grupo. Entonces yo veo aquí el necesario, el básico, y lo veo reflejado con un porcentaje de participantes interesantes, alrededor del 20%, que es el agrícola. Y claro, tenemos que entrar a la transformación, porque no nos podemos quedar, como en otros productos agrícolas, produciendo materias primas, commodities, para que la cadena, el eslabón de transformación y de mercadeo se quede con el 85-90% de las utilidades que generan riqueza. Allí es donde se genera la riqueza. El eslabón agrícola no genera riqueza. Tenemos que avanzar los productores agropecuarios a ser propietarios de los eslabones posteriores. Entonces yo veo aquí el de poscosecha y veo más adelante de transformación y procesamientos como una subdivisión, posiblemente, para no hacerlo tan robusto. Algunos del tercer punto en adelante podría mirarse a ver si esos cuatro se agrupan en dos o lo dejamos especializados. Dentro de cada área, disciplina o línea, que yo creo que línea no, deberían haber líneas de investigación. Y en esas líneas de investigación deberían haber grupos especializados en ese conocimiento, pero que tienen que relacionarse obligatoriamente con grupos de las otras áreas del conocimiento. Todo lo que pueda ocurrir en el desarrollo del cultivo por suelos o por una práctica de abonamiento orgánico o convencional puede afectar la calidad nutracéutica o medicinal de una cápsula producida con Sacha Inchi. Entonces tienen que estar bien articulados. Son grupos específicos, pero interdisciplinarios. Tienen que trabajar de manera integrada, pero integrada. Y eso se tiene que reflejar en la formulación de proyectos. Los proyectos que deben formularse no deben incluir solamente un área del conocimiento de esas 5 o 6 que hoy se proponen, pueden ser 4 o 5, no sé, eso se podría ir revisando, sino tiene que integrar a investigadores de otras áreas del conocimiento, porque es que la producción agrícola y la transformación va ligada. Posiblemente el tema de mercadeo aquí también es otra innovación, y estamos en el siglo XXI bien avanzado, vuelvo y repito, y tenemos que innovar. No podemos iniciar con el mismo criterio que iniciaron hace 90 años los centros de investigaciones agrícolas. Tenemos que avanzar en esa concepción de creación del CENI. Profe, le hago una no puedo mostrar la pantalla porque no sé cómo se hace, pero le voy a leer. De las 50 personas que se inscriben en el sector agro, han lanzado 9 líneas, como se las puedo entender a usted, y me gustaría su opinión y la opinión de los que están escuchando en relación. Ellos plantean 9 puntos claves dentro de la línea 1, dentro de el área del conocimiento 1. Colecta botánica y descriptores morfológicos lo plantearon como la línea 1. La línea 2, mejoramiento genético. La línea 3, nutrición del cultivo. La línea 4, manejo fitosanitario.
la línea 5, fisiología, y ponen entre paréntesis exigencias hídricas, densidad, tutores y podas. La línea 6, calidad de la cosecha, calidad y cosecha, perdón, lo llaman calidad y cosecha. La línea 7, producción orgánica. La línea 8, consecución y aporte de recursos y o formulación de proyectos. Creo que estos ya tienen que ver es con los que van a construir lo que los otros ejecutarían, algo así entiendo. Y el área para experimentar, área para experimentar. No me queda claro qué es área para experimentar. Esos fueron los 9 puntos planteados por los que están en esa área agrícola. ¿Qué piensa? Las líneas. Sí, ahí podrían denominarse eso líneas dentro del área agrícola o de la disciplina agrícola dentro del foco agrícola. Ya ese término se define después. Y vendrían unas líneas de investigación. Indudablemente que las vitales son las básicas para el desarrollo de los cultivos y los que más impactan en la productividad y más impactan en el resultado del ejercicio económico agrícola. Y en ese orden de ideas, el primero es el material genético. Debe haber mucha investigación en evaluación, en desarrollo de nuevos materiales genéticos, aprovechando esa gran biodiversidad que tenemos de tal vez ya llegando casi a 40 materiales identificados. Hay que entrar en el tema posiblemente de cruzamientos. Tenemos que tener una oferta de material genético para todos los ambientes o para la mayoría de los ambientes. Estamos hablando de una especie que se da desde el nivel del mar hasta los 2.400 metros. Tal vez algo similar ocurre solo con el maíz. Arroz se nos da hasta los 800.000 metros. Café se nos da entre los 1.100, 1.200 a los 1.800, papa por encima de los 2.400. Entonces, una especie que se adapta, que tiene una gran adaptación a una gran diversidad de ambientes, de ofertas ambientales, tiene que generar un buen desarrollo genético. Materiales en la primera, la genética tiene que ser la primera actividad. Y va desde creación de nuevos materiales hasta validación de los materiales. Valentina, tú nos puedes poner este mensaje aquí en pantalla para que el profe lo vea, no sé, exacto. Estas fueron las líneas, profe, que la gente planteó. Las ve como líneas. Entonces nos decía que la colecta botánica sí la ve como digamos, la colecta botánica yo la vería como el insumo para hacer el mejoramiento genético. Para mí es la primera por un orden lógico y de responsabilidad en la productividad de los cultivos agrícolas es la genética. Entonces, la colecta botánica es uno de los insumos o una de las estrategias de ese programa de mejoramiento genético a partir, estamos arrancando especies nuestras. Y ahí puede estar pegado pues el tema como está ahí, los descriptores botánicos, más que morfológicos, mucho más amplio, botánicos. No solo la morfología, la fisiología, es posible que entre alguna y otra acepción de Sacha Inchi hayan algunas diferencias fisiológicas, la ecofisiología, por ejemplo. Entonces, esos son como insumos para el mejoramiento genético. Luego viene un tema de nutrición. La nutrición es, desde el punto de vista de productividad y de ingresos, la segunda causa en valor después de las variedades, la nutrición. Entonces tenemos que hacer muchos trabajos de nutrición orientados hacia la producción que nosotros estamos visionando que es orgánica. Entonces necesitamos identificar fuentes orgánicas que los diferentes sellos permitan utilizar. Y aquí hay una gran oportunidad donde hay un vacío de conocimiento o se presenta una gran oportunidad para trabajar. Entonces necesitamos fuentes de nitrógenos, fuentes de fósforo, fuentes de potasio, elementos mayores, menores. El tema de los microorganismos, una actividad que la UDES ha avanzado bastante, los microorganismos del suelo y microorganismos investigados en vivero y en recintos cerrados con Sacha Inchi. Entonces, cómo actúan, cómo mejoran la asimilación
de los escasos nutrientes que hay en el suelo. Entonces, la nutrición... Y le acoto algo de UDES. UDES tiene una autorización, un permiso, no sé exactamente cómo se llama, del Ministerio del Medio Ambiente para el tema de evaluación y colectas de materiales de Sacha Inchi. Entonces, también conecta muchísimo con una capacidad ahí, digamos, entre comillas, todavía no explotada que tiene UDES. Me devolví un instante solo ahí atrás. Pero entonces, en este tema de nutrición, muy importante. Sí. UDES ha hecho trabajos en varias áreas de estas del conocimiento, microorganismos, en pruebas médicas, trabajos, ensayos médicos, y ahora desde el año pasado en el tema agrícola, ¿no? Entonces, inclusive estudios de mercado, tiene unos trabajos de investigación, investigadores de economía, del área de la economía, haciendo trabajos de mercados y estudios de mercado, básicamente. Entonces, en ese orden... Interesante también, profe, aquí en este componente, digamos, área del conocimiento 1 agro, hay agrónomos de aquí de Cundinamarca, hay dos niñas ingenieras agrónomas que dicen participo en el proceso, un ingeniero agrónomo de Antioquia, un ingeniero agrónomo del Valle. Entonces, creo que hay una suma de capacidades humanas bien interesante para avanzar en ese componente con no sé quién es más, no sé si los que estén aquí en este momento hay 72 personas conectadas, si algunos de los que estarían en esta parte agro nos pueden escribir si participarían y desde qué región participarían y de esas líneas que el profe nos está mostrando, Valentina las quitó, pero si nos acaba de mostrar cuáles serían esas líneas, para que pasemos al siguiente componente, a la siguiente área del conocimiento, profe. Listo. Aquí habría importante un tema, además de la nutrición, un tema de densidades. Es una planta, la Sacha Inchi es una enredadera de 10, de 12, de 15 metros de longitud en libre exposición. Nosotros ya le hacemos una poda. Una poda 1,50, 1,60, 2,20, 2,30. Bueno, la enredamos, la subimos a 1,50, 1,60, le dejamos 50 centímetros que se enrede en el hilo superior y antes de los 2 metros la podamos. Le estamos modificando el hábito de crecimiento. Ese hábito de crecimiento nos está exigiendo más longitud, posiblemente entre las calles. Y hay un tema... En la dirección de las calles, de los surcos, pero hay un tema entre las calles y hay un tema de orientación. Nosotros acabamos de montar hace 15 días una parcela de investigación de densidades de Sacha Inchi en el CDT de Sabana de la universidad y orientamos los surcos, oriente occidente, de tal forma que durante las 8 o 9 horas del día de radiación solar a los surcos le entre luz. Por la parte superior, si lo colocamos norte-sur, un surco le hace sombreamiento al otro y hay un problema de menos calidad de brillo solar y de cantidad de brillo solar, afecta fotosíntesis, eso tiene que afectar la producción. Entonces, cuando se hacen trabajos de este tipo, hay que tener consideraciones de esta clase. Estamos evaluando 6 distribuciones espaciales, más que densidades, distribuciones espaciales diferentes. Está recién sembrado, esperamos dentro de un año y medio, 2 años, tener los primeros resultados y mirar tendencias. Hay un tema importante por hacer, junto con las podas. Estamos podando la planta desde su hábito natural, la estamos podando y, en su crecimiento principal y luego los crecimientos laterales después de las cosechas. Entonces, todo eso hay que investigarlo. Hay trabajos de investigación que han hecho los peruanos, específicamente algo en Ecuador, en Colombia también, unas investigaciones que se han realizado. Todo ese aprendizaje o esos resultados de esas investigaciones hay que tomarlas para no empezar de cero y analizarlas en cada uno de estos grupos de investigadores que irán a conformar estas líneas de producción. Nos dice Juan Mallorquín de Caldas, del departamento de Caldas, que participaría en el sector investigativo y de producción vegetal.
Juan, no tengo claro si es ingeniero agrónomo, pero sí es acucioso en el tema y estaría también en este proceso desde Caldas, que de pronto ahorita se me olvidó contarlo. Profe, le propongo que miremos la siguiente área del conocimiento. La siguiente área del conocimiento que nos proponen son, es esta, las normas técnicas para la obtención de fruto y de grano de Sacha Inchi en los procesos de secado, almacenamiento y descascarado. Norma técnica para la obtención de nueces de Sacha Inchi en los procesos. Yo veo eso más que una línea de investigación, una actividad de investigación. Ese es un proyecto y el proyecto se elabora y queda terminado. La línea nunca se termina. La línea tiene una actividad de investigación que da un producto y ese producto de investigación origina preguntas de investigación que hay que resolverlas a través de otro proyecto y vamos avanzando. Yo veo eso como las normas técnicas y hay que hacerlo. En Café se hizo con Incontep, un asocio, y es una actividad de investigación que hay que unirla a alguna línea de investigación que podría ser la línea de post cosecha, podría ser muy amplia, con muchas actividades de investigación. Yo lo veo como una actividad de investigación y como no una línea, pero es importante, se está innovando desde en este momento de su socialización y estudio informal de constitución del CENI, se están incluyendo unos temas muy interesantes. Esto es innovar, porque vuelvo y digo, no estamos creando un centro agrícola de hace 100 años. Pero sin embargo, profe, las cosas que hicieron siguen siendo igual de valederas. Lo acaba de decir usted, que la federación lo hizo con la norma técnica, con las NTC, con la ¿cómo se llama este centro? Icontec, para desarrollar estas normas técnicas, porque es que la ventaja de tener una norma técnica es que te permite decir, mire, si yo voy a hacer esto, estos son los parámetros que hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar, porque hoy decimos, humedad de la nuez, fulano la deja en el 12, el otro la deja en el 13, el otro en el 8, ¿por qué? No, porque a mí me gustó. Entonces ya cuando desarrollamos una norma y la podemos, pues digamos, estandarizar para Latinoamérica, creería que eso nos daría un impulso. ¿Eso entonces no sería una investigación o es una investigación que luego... No, es una actividad de investigación o es decir, la actividad de investigación es una investigación, es un proyecto de investigación, pero en una línea, porque una línea se forma de muchos proyectos de investigación durante muchos años y son secuenciales. Esto es una investigación, un proyecto de investigación que es valioso, hay que hacerlo y hay que hacerlo con el Incontep, porque nosotros no podemos inventarnos normas bajo el respaldo oficial no existe. En el país tenemos la institución encargada de construir esas normas. Ellos no saben de Sacha, le vamos a enseñar de Sacha, vamos a discutir con ellos de Sacha cuáles son las características del fruto, los grados de humedad y por qué. El tema de almacenamiento, tiempos de almacenamiento con cáscara, descascarado, descascarillado y la nuez, cuánto puede y bajo qué condiciones se puede almacenar. Todo eso hace parte de la norma. No, eso hay que hacerlo, pero no es una línea como tal, es un proyecto de investigación y que debe estar amarrado a la línea de post cosecha. Podría pensarse que podría estar ahí. Y sería importante que los que se vayan viendo cercanos a estas líneas y con capacidades, conocimientos y habilidades, pues vayan de una vez analizándolo y inscribiéndose para que desde la estructura que el profe Pedro María y la doctora María Margarita van a articular, pues puedan empezar a ver dónde están los jugadores en cada habilidad. Profe, antes de pasar al tercer eslabón, que es el de maquinaria e industria, que ya lo veo por aquí, nos escribía Juan Mallorquín de Caldas, que es ecofisiología y estimativos de cosecha, es su conocimiento principal. Profe, aquí está el otro área del conocimiento, como se planteó,
para que usted le pegue una miradita. Estaba maquinaria para la agricultura e industrialización del Sacha Inchi, desarrollo de procesos para la industrialización del Sacha Inchi, automatización de equipos y procesos industriales del Sacha Inchi. Seguía desarrollo de software para la trazabilidad en la cadena productiva y desarrollo de logística y empaque para la cadena del Sacha Inchi. Eran 5, entre comillas, líneas, pues obviamente aquí en el programa nos es muy difícil verlas todas, pero en general fueron las que lanzaron para que ya usted las empiece, no sé, de los que estén interesados en participar, pues ya hagamos un tema de trabajo más que de divulgación, ya de carpintería. Yo voy a empezar por una de las últimas, creo que fue la penúltima que mencionó, no está aquí, la estandarización del proceso de producción agrícola, eso debería estar en el área agrícola. Y aquí sí estaría, ahora sí aparece el desarrollo de software para la trazabilidad de la cadena productiva, de toda la cadena, listo. Hay unas líneas, estos podrían ser líneas, que son, cubren todas las demás líneas, son transversales a todas. Si es de la cadena, debe ser transversal a toda, en todas considerarse. El tema de la agroindustria es importante para poder desarrollar el modelo inclusivo del ecosistema, como está formulado el modelo. Tenemos que no solamente hacer desarrollo del proceso, sino desarrollo de equipos. Y desarrollo de equipos para trabajos individuales, de equipos de poco volumen, de rendimientos, voy a decir algo, para 10, 15 hectáreas, también como equipos para 500 y 1,000 hectáreas bajo esquemas asociativos posiblemente. No caer, y con mucho respeto lo digo porque dentro de la federación lo mencionábamos, en el error de café, que un caficultor de hectárea que produce 5 cargas que valen 5 millones, tiene que tener un equipo que vale 4 millones y medio o 3 millones y medio básico, una espulpadora, una zaranda, y un colector de cerezas para llevarlos al sitio de depósito de las cerezas. Eso no puede ser de esa forma. Tenemos que, bajo estos esquemas asociativos que está planteando el modelo, entonces, ofertar unas áreas para que la transformación lo resecione, tal vez mediante centros de acopio, centros de transformación primaria como el descascarado, y llegar a una unidad agroindustrial para atender la oferta de producción de 20 y 30 hectáreas. Hay que hacer equipos. En el mercado hay equipos hoy en día que puedan ser a la tamaño, sí, para 150 hectáreas. Aquí hay algo importante a tener en cuenta. Esta visión de un Senisacha no está planteada solo para el ecosistema Sumasacha. El ecosistema Sumasacha como ecosistema sería uno de los actores, pero la idea es que todas las empresas, independiente que seamos competencia o no, en Ecuador, en Colombia, en Honduras, en Costa Rica, podemos ser competencia, pero tenemos que entender que si no cooperamos para hacernos competitivos, vamos a dejar de ser competencia porque vamos a desaparecer o no vamos a ser capaces de competir contra los asiáticos. Entonces, el Senisacha, y me gustó mucho porque, por ejemplo, de Montecamoa, en el tema de industria y mercado y desarrollo de producto, están, que es una empresa que, no, digamos, que tiene alguna amistad con el ecosistema, pero son una empresa completamente aparte. Están unos chicos de Quindío, que son otra empresa, hay unos chicos de Urabá, que son otra empresa, hay unos del Valle del Cauca, que son otra empresa, no hacen parte del ecosistema, pero, digamos, se sumaron de aquí de Cundinamarca, don Polanía. Digamos que hay actores de diferentes empresas que son competencia específicamente del ecosistema Sumasacha, lo cual consideramos absolutamente valioso porque si no desarrollamos esas capacidades ahí, independiente que seamos competencia, no vamos a ser capaces juntos de competir contra los asiáticos, para tenerlo ahí presente. Perfecto. Le propongo que saltemos por aquí a la línea industria, porque ya son las 7:14 y la gente enseguida nos va a empezar a quejar. Por aquí nos dice Juan Pablo Rúa. Me parece muy importante la sinergia que propone el profe entre estas grandes áreas, ya que en estas áreas en específico es muy importante tener una caracterización clara para un mejor desarrollo.
creo que se refiere a lo que tú planteabas ahorita, de coger de todas y no cada cosa. La trazabilidad. Cosita, al final, haga más. Oh. Dice Carlos López. Carlos López, si no me equivoco, es ingeniero agrónomo, es de Argelia, Cauca. Vamos a ver si soy capaz de poner esto en pantalla. ¿Sí? Profe, nos aparece desde visión investigar, esta sería la de industria y desarrollo de productos, investigación y desarrollo de productos alimenticios a partir de plantas de la plan de qué, de la planta de Sacha Inch. Entonces, investigación y desarrollo de productos nutracéuticos a partir de la planta de Sacha Inch. 3. Investigación y desarrollo de bebidas a partir de la planta de Sacha Inch. 4. Investigación y desarrollo de productos farmacéuticos a partir de la planta de Sacha Inch. 5. Investigación y desarrollo a partir de investigación y desarrollo de productos debe ser cosméticos y maquillajes a partir de la planta Sacha Inch. 6. Investigación y desarrollo de productos para alimentos animales a partir de la planta Sacha Inch. 7. Investigación y desarrollo de productos industriales. Me imagino que aquí se está refiriendo a no alimenticios ni cosméticos, sino, no sé, plásticos o alguna otra cosa. Esa es como una línea gruesa que vieron en el mundo de producto. ¿Eso cómo lo abordaban desde la visión Cenisacha y cómo cree que se podría abordar de Cenicafé producto? ¿Y cómo cree que se podría abordar aquí? En Cenicafé había una unidad independiente que de Cenicafé inicialmente, que se tenía sede en Bogotá, luego finalmente fue ubicada y adscrita a Cenicafé, y en eso venía avanzando. O hizo unos avances cuando yo me retiré, estaban haciendo avances, estaban ya en un proceso avanzado, pero llevaba unos 4 o 5 años de haberse fusionado y trasladado de Bogotá a la sede de Cenicafé el equipo de investigadores junto con toda la proyección que traía. Yo aquí lo retiraría de agroindustria. Agroindustria, equipos, desarrollo, procesos y equipos. Yo aquí abriría una línea independiente, es la que va a jalonar, para mi concepto, toda la cadena de valor, y es una área que se denominaría desarrollo de procesos, productos de la Sacha Inch, nutracéuticos, farmacéuticos, cosméticos, pero especializada en desarrollar productos a partir de la Sacha Inch. Pero entonces, no, si estoy entendiendo ustedes dos grandes áreas, un área... Pero mire cómo se integra, Carlos, cómo se integra con otras áreas, lo que hablamos al principio, de que son áreas o disciplinas independientes, pero tienen que estar articuladas. Cuando se hagan desarrollo de productos a partir de materias primas agrícolas, necesariamente se va a requerir un proceso y un equipo agroindustrial, pero hay que hacer en laboratorio unos pilotos para ver si el omega 3, que ya está demostrado, pero devolvámonos 8 años, una cápsula de omega 3 de Sacha Inch, eso tiene, inclusive hacia adelante relacionado con mercado, si eso tiene un potencial grande de mercado, se hace el desarrollo de ese producto y se dice, listo, eso es viable y es factible. Señores de agroindustria, se devuelve atrás en la cadena de valor o su área de investigadores vecinos en una área física donde estaría el CENI, decirle, hermanitos, entonces ahora a diseñar máquinas y procesos. Yo lo separaría para darle una independencia y una responsabilidad, porque a medida que avancemos en tener una mayor oferta, unas 100 presentaciones para el mercado de productos provenientes de materia prima de Sacha Inch, para todos estos temas que estaban ahí relacionados, nutracéuticos, farmacología, cosmetología, belleza, todo lo que hemos hablado, industria, va a haber mercado y va a jalonar los demás cadenas de valor, va a jalonar la producción agrícola,
el incremento de las áreas. Entonces yo veo que hay que darle una independencia, porque creo que Jalona va a ser el área jalonadora como área de investigación, como dentro de la cadena de valor, o si quiere cadena productiva, que no me gusta el concepto. Profe, ahí conecta con lo que usted está hablando de mercado. Este es el área 6 que se planteó de conocimiento necesaria y tiene que ver con el tema de mercado. Entonces planteaba estudios, proyecciones, inteligencia de mercados, normas y permisos internacionales. Me imagino que se refiere al tema de FDA, de Novel Food y otros que se necesitan para ciertos países por ser un producto nuevo. Segmentación de mercado y canales, costos logísticos y competencia. Debe ser quienes más lo están haciendo o qué otros productos son competencia nuestra. Investigación y desarrollo de empaques. Investigación y desarrollo de herramientas de... Debe ser de marketing. Bueno, ahí no lo tengo tan claro. Y plantea aquí las últimas, que es estudio, proyección e inteligencia de mercados. Ah, no, pues este es el mismo. Es que vi otro por aquí. Ah, sí. Y 6, investigación y desarrollo de... No, ese es el mismo. Ese es el anterior. Igual, sí. Entonces planteaban, pues digamos, unas necesidades, si se quiere, de unos sectores del conocimiento ya en lo de mercado. Pero entonces veo que para usted tiene una conexión con el anterior. ¿Lo entiendo así o estoy medio perdido? No, está conectado, completamente conectado, porque lo que hablábamos al principio son actividades de investigación, proyectos de investigación, líneas de investigación que tienen que estar interrelacionadas, algunas muy estrechamente con otra área, otra línea de investigación, mercado con el desarrollo de productos. Yo quitaría de aquí el tema de empaques. El tema de empaques tiene que ver con el anterior. Yo lo veo más en el desarrollo de productos. Entonces, listo, desarrollamos el producto. ¿Y cómo lo vamos a empacar? ¿Cómo se va a presentar? Entonces, se metería ya. Tiene lógica con empaques, porque lo que hemos vivido es que cuando lo vas a poner en una estantería en Alemania, el envase tiene que tener unas cualidades. Y cuando lo vas a poner en Asia, tiene que tener otras cualidades. Y es el mismo problema. Sí. Pero el empaque. Sí, pero la primera exigencia del empaque es cumplir las características de conservación y almacenamiento del producto que se obtuvo. Luego ya se modifican ligeramente por estrategia de mercado o por cumplimiento de normas de países, pero la primera exigencia, listo, ¿cómo vamos a hacer un empaque para un líquido? Ah, tiene que ser un sólido, esta no es un cartón. ¿Cómo vamos? Entonces, está más su primera relación del empaque está dada con el tema del producto. Sí, pero el empaque también termina siendo una condición de mercadeo. Porque cuando tú pones una botella en caja para los norte de Europa, significa que es un producto con una cierta condición. Y cuando le quitas la caja, es un producto con otra condición, siendo el mismo producto en la botella. Entonces, ahí culturalmente pesa. Cuando, por ejemplo, alguien nos decía en un estudio de mercado aquí, si lo vas a poner en farmacia, tienes que meterlo en un tarrito café y con caja, porque tiene un concepto que va para una finalidad. Pero si le pones un aplicadorcito, la gente va a asumir que es para tópico. Entonces, el empaque termina teniendo una importancia también en el mercadeo. Son de esas líneas que pertenecen a una y otra área. Están en el límite, en el lindero de unas de diferentes áreas. Ya ubicarlas. La ubicación final la dan los investigadores que conformarán esa línea hacia dónde van a orientar. Pero son de esas líneas que tienen estrecha relación con una u otra área y tienen que estar compenetradas esas dos áreas. Y tiene que haber una muy buena relación de transversalidad. Comunicación. Aquí yo pienso, aquí estamos innovando, vea, este hecho de meter unos temas de mercado en un centro de investigación es innovación. Si hay personas aquí que han pertenecido a centros de investigación, ya no los calificaron esto como una locura. ¿Sí? La locura es innovación y la locura es lo que ha generado el desarrollo de la humanidad.
las ideas locas, que es las que se salen de lo convencional, son las que generan el desarrollo o han generado el desarrollo de la humanidad. Entonces aquí hoy en día lo llamamos elegantemente innovación. Entonces aquí se está innovando, metiendo unas áreas en un centro de investigación, y la gente dice agrícola, vea que no es agrícola, con mercado, eso es como raro, ¿no? O son locos, o no sé qué está pasando. Eso es innovación. El hecho de socializar e invitar a personas a construirlo es innovación. Los otros, la forma de creación típica, convencional, los 5 o 6 CENIS agrícolas que hay en el país, es a través de su federación o gremio, le solicita al gobierno, la administración, el manejo de unos recursos. Aquí eso no se ha pensado aún. El tema de financiación, ¿cómo va a ser? Puede ser un CENI inicialmente privado, luego se dé la vuelta a otra parte. Yo no he escuchado, no le he escuchado a Carlos ese tema, pero creo que lo más importante es qué vamos a hacer, y es lo que estamos describiendo aquí. Luego, ¿cómo lo vamos a empezar a cristalizar? Ya viene un tema de financiación, ¿cómo es el cumplimiento de aspectos legales para que el CENI sea reconocido? Puede ser privado, puede ser mixto, o lo hacemos por etapa, y dentro de 5 o 6 años con una federación de sachicultores en el país, entonces accedemos a ingresos y recursos para públicos para poderlo financiar. Ya es otro tema que no nos debe preocupar ahora, en este momento. Debemos analizar esta estructura. Y aquí hay mucha innovación para los que nos están escuchando, no es lo tradicional, y creo que lo valioso de todo el desarrollo que se hace alrededor del ecosistema es la innovación. Eso es lo valioso que yo he observado en estos cortos 3 años que me estoy relacionando con el ecosistema. Profe Pedro, le quiero pedir 2 favores. Bueno, aquí voy a terminar con una pregunta. Si algunos tienen preguntas, Carlos hace, pienso, importante una temática sobre cartografía social. ¿Usted lo tiene claro qué es cartografía social? Porque cartografía me suena a mapas, y entonces me perdí. Carlos López es de Argelia, Cauca. Listo, pero vea que nos pone un punto que posiblemente no profundizamos, no recuerdo haberlo visto, que es el tema social. El tema social se desarrollan en los CENIS actualmente. En CENICAFE, por ejemplo, había una disciplina que tocaba el tema ambiental y social y económico, las tres gerencias o los tres productos de la gerencia de la década pasada, que eso ya evolucionó, hoy se llama economía circular, pero se pensaba en el manejo de los negocios apuntándole primero a resultados económicos, que fue toda la vida, y el gerente presentaba resultados económicos. Después hay que presentar resultados sociales y luego ambientales. Ahora ya es de otro tipo. ¿Está avanzando inmerso dentro de investigación? Lo social nos da una cabida grande para hacer trabajos de investigación, de temas sociales, de la cartografía. Yo la veo como tal vez la descripción de las condiciones socioeconómicas de los productores de Sacha, y eso es dinámico porque es posible que la gran masa hoy en día sea de pequeños productores. Sabemos todas las áreas en promedio que hay, mucho menos de media hectárea, pero es posible que empiecen a ingresar en un par de décadas agroindustriales. Entonces, el tema social es importantísimo, y claro, como estamos innovando en este CENI, hay que darle cabida en un área, yo creería en un área nueva. No las tengo todavía en la cabeza las que pues se describieron en este momento, pero sería más que tratar de ubicarla en una, crear un área social. Valioso por ese aporte del señor López de Cauca. Profe, aquí le quiero pedir una solicitud, y es cómo lo vamos a concretar. Mi propuesta es, aquí en este momento hay 60 personas conectadas, y este video antes de 8 días lo han visto 570, 600 personas que van a empezar a decir, bueno, y ajá, ¿y cómo vamos a hacerlo? Mi pregunta es, ¿qué disponibilidad tiene el profe Pedro María Sánchez, que tiene como esa capacidad de ver desde arriba? Como usted dijo, ustedes hacían investigación, pero yo la administraba.
aquí tiene que hacer un ejercicio muy similar y es ser capaz de administrar desde arriba eso que va a pasar con la doctora María Margarita, quien dijo que está totalmente presta pues, a apoyar este proceso. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Podrían ser unas reuniones tipo Meet en una videoconferencia con los actores? ¿Para qué fecha usted podría? ¿Un tiempo de cuánto tiempo y que se siga haciendo, digamos, progresivo? Progresivo no, constante en semanas para ir construyendo. Y le voy a decir, y para todos los que nos están escuchando, la ministra conoce el proyecto, la ministra conoce lo que estamos haciendo. Ha estado interesada y nos ha preguntado por el chat, y para cuándo y cómo lo tenemos. Entonces, de alguna manera, lo que queremos es construir un documento base a partir de esto que usted dice que es lo importante. Venga, digamos primero qué es lo que queremos hacer, en qué campos y estructuremos como la idea lógica de lo que queremos. Ahí sí, miremos quiénes son los jugadores y luego pues vayamos al Ministerio de Ciencia y Tecnología en el caso de Colombia, Ministerio en Ecuador, a Ministerio en Honduras, y miremos qué suma de actores hay para ver de dónde vamos a sacar recursos o no, si lo vamos a hacer privado o lo vamos a hacer cómo. ¿Cómo lo visiona usted? ¿Disponibilidad de tiempo suyo para ir estructurando esto en una reunión SMIT? ¿Cómo cree que podría ser el camino? Sí, yo dentro de mi compromiso con la Universidad de Santander, pues está el apoyo a estas iniciativas que tienen que ver con Sacha Inchi. Y yo creo que habría una disponibilidad para una reunión virtual. Habría que definir la frecuencia, si sería semanal o quincenal. Y habría que definir, inicialmente yo pensaría que con María Eugenia podríamos sentarnos a discutir el tema y planificarlo y mirar a ver si lo haríamos y empezaríamos a conformar como los equipos de apoyo para todos. No es que estamos identificando aquí investigadores para encargarse cada área, no. En este momento son equipos de apoyo, las personas que están interesadas con su conocimiento para apoyar, para aportar ideas mediante reuniones virtuales para poder tener un documento alrededor de estas áreas, de esto que acabamos de ver hoy. Pero debe haber otro equipo que tiene que indagar sobre la normatividad de los centros de investigación, normatividad colombiana, peruana, ecuatoriana, y yo no sé si pensamos con Costa Rica también el tema, y Honduras, y cómo es la normatividad en cada país. Y ya, si es así, yo esto lo escucho por primera vez, entonces sería un centro internacional de Sacha, no es nacional. Entonces, y centros internacionales hay, el CIAT en San José de Costa Rica, o cerca de San José de Costa Rica, en Turrialba, el CATIE, el CIAT aquí en Colombia con sede en Palmira, también es un centro internacional, el del Arroz, el CIMIT, es un centro internacional que también tiene sede aquí en Colombia, en Palmira, en las mismas instalaciones del CIAT. Puede ser un centro internacional, pero hay que mirar la normatividad. Un equipo que le guste ese tema de normatividad del relanzamiento político, de la buena concepción de política, no de politiquería, del racionamiento político para ver cómo podemos aprovechar en el buen sentido de la palabra las ventajas que dan los diferentes países para implementar estos desarrollos y luego si el equipo operativo, el equipo formulador de la idea, no se me ocurre en este momento bajo qué documento, qué formato de documento, no sé si Mis Ciencias lo tendrá definido en esta estructuración grande que tiene la concepción de la investigación en Colombia, pasar de Colciencia, de un organismo dependiente de un ministerio a constituirse hoy en día en un ministerio, si tiene ese alcance, que yo creo que sí, cuáles son las
los requisitos y vamos armando esa tarea. Yo sugiero entonces en la parte de la formulación unas conversaciones con no sé cuántas personas de allí, Carlos, de su equipo. Yo en nombre de la UDES con mucho gusto participo en este proceso. Profe, organizamos el plan, la idea es organizar, Carlos, el plan de trabajo. Sí. Esto es una reunión y organizamos el plan de trabajo. Luego invitamos ya a las personas de apoyo. Sí, pero en esta propuesta, en esta encuesta que se pasó, había una pregunta en la que a las personas se les solicitaba su experiencia en investigación y su recorrido en investigación. Y algunas ya han puesto, pues digamos, alguna capacidad, un currículo que les permite decir, bueno, entiendo el mundo de la investigación, lo he hecho, tengo publicaciones o no, que de alguna manera sería muy interesante convocarlos porque nos pueden ser piezas muy claves en tener más manos, más ojos y más cabezas para esa construcción. Entonces, yo lo que le hago es una propuesta, que las personas que respondieron las encuesta 2, hay una encuesta básica de, en este momento, 300 y pico de personas, pero cada una se segmentó en uno de los 6 áreas. Y dentro de las 6 áreas se les pasó una segunda encuesta donde la persona ya definía un poco más sus experiencias. Le hago una propuesta. Nosotros, no sé si usted tiene una disponibilidad, la programamos y revisamos esos aspectos o esas hojas de vida de esas personas y las empezamos a convocar ya en una reunión de estructuración un poco más fina, donde ya pueden hacerse como lo que le entiendo a usted son los equipos de trabajo. ¿Cuándo podría tentativamente usted que planteáramos esta posibilidad para que las personas que van a escuchar el video, la charla en diferido, puedan decir, ah, bueno, debo hacer la tarea hasta antes de, si quiero como estar en esa reunión de consolidación? Como es una organización de planeación, la tarea que tenemos que llevar es, la debemos tener es en la cabeza, es aporte de ideas. Podríamos hacerlo rápido, yo pensaría que podría ser el lunes en la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde. De ayer en 8 días, el lunes. El lunes próximo, sí. Listo, ¿usted tiene disponibilidad 3 de la tarde? Sí, después de las 3 de la tarde, hasta el momento no hay ningún inconveniente. Listo, entonces para los que están escuchando, si tienen alguna otra propuesta, el profe Pedro María propone 3 de la tarde, está la doctora Mayerly Rojas de FABA, hay varios aquí que están conectados, Faiber, Antonio, bueno, estamos conectados 60 personas. Ya estamos en las 7:38 minutos, estaríamos como dando terminada por aquí el día de hoy. Muchísimos agradecimientos al profe Pedro María Sánchez. Yo esperaba y espero capturar al profe Pedro María Sánchez en la ruta de la agroindustria. Es una persona que tiene mucho conocimiento sobre el tema Sacha, además que es muy crítico y es capaz de decir, mire, ojo, desde el día que nos conocimos nos dijo, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto, y claramente le pegó al clavo porque eran puntos que eran débiles o iban a ser problemas en el futuro. Entonces, muy valioso, profe, su participación en este proceso. Un gran agradecimiento por todo lo que viene haciendo en esta tarea. Pero sí le voy a pedir encarecidamente que nos acompañe en la ruta de la agroindustria, que es los sábados, un sábado a las 2 de la tarde, donde vamos a avanzar como en ese tema agro y ser capaz de entenderlo con una crítica fuerte a los riesgos y las oportunidades que se dan desde eso. Porque usted es muy claro cuando es así, tajante, entonces lo voy a invitar, si usted nos dice sí, sería muy valioso para nosotros su participación. Segundo, para un Dios le pague por acompañarnos hoy, por ayudarnos a estructurar esta visión de investigación. A todos los achicultores que nos acompañaron hoy, un Dios les pague. Si les gustó el programa con el profe Pedro María Sánchez, le dan dedito arriba, si no les gustó le dan dedito abajo. No hay ningún problema. Si tienen comentarios, por favor, déjenlos. Si conocen personas del mundo de la Sacha Inchi o de la investigación en cualquiera de los países latinos que esté interesado en el tema, de investigadores de otras universidades, estudiantes de pregrado o maestría, por favor, compárteles el video para que conozcan lo que se está haciendo y puedan participar. Profe, un Dios le pague encarecido y a la universidad por su apoyo.
Carlos, agradecerle a usted pues esta oportunidad para poder colaborar en estos procesos de desarrollo, completamente convencido de que así se debe hacer. Estos son los modelos que van a sacar de la situación en que está el sector primario y el sector de la producción. Hay que avanzar a los eslabones donde se hace generación de riqueza. Los productores no pueden seguir, agropecuarios no podemos seguir siendo proveedores de materia prima para que otros generen la riqueza. Hay que pellizcar parte de esos, de esa generación de riqueza que sea adelante. Con gusto continuaré apoyando este proceso en este momento en representación de la Universidad de Santander, y ese es el compromiso que tengo con la universidad, y gustosamente lo hago porque estamos en el área que me fascina, que es el desarrollo agropecuario también de estos países hermanos. Un saludo a todos y muchas gracias por su presencia y asistencia a este conversatorio. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted, profe, y a todos los participantes. No conté un chisme que lo voy a contar en la ruta de la agroindustria. El profe Pedro María Sánchez es líder emprendedor de una unidad de Sacha Inchi y cofundador de la cooperativa de Sachicultores de Santander. Lidera además un proceso de la vida real, es sachicultor en la vida real. Entonces, no solo hace investigación, sino que hace investigación, pero además practica en su proceso. Al profe Pedro María, un Dios le pague, a la Universidad de Santander, un Dios les pague, al doctor Jaime Restrepo. A todos ustedes, achicultores, muchísimas gracias. Recuerden, nos vemos el jueves en la tarde, a las 6 de la tarde, con la doctora Jennifer. Está haciendo una serie de trabajos muy interesantes con un grupo de médicos. Esta semana pasada tuvo a la doctora Ángela, de Ecuador, una charla imperdible. Si se la perdieron, por favor, búsquenla ahí en el canal, mucho conocimiento. Y el sábado en la ruta de la agroindustria. Un Dios les pague a todos y nos vemos a los que están en investigación. Nos escriben, yo de todas maneras les voy a mandar una invitación para que el lunes en la tarde tengamos un conversatorio más privado, no aquí por el canal, sino privado, con el profe Pedro María Sánchez para la construcción, con los que tienen habilidades o experiencia en investigación y puedan ser pilares para este proceso. Muchas gracias a todos, a Valentina, que siempre está allá detrás del canal ayudándonos a construir esto. Chao, chao. Si te gustó el video, dale manito arriba, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas contenido de valor. Además, compártelo con familiares y amigos.